los Armao dependen de Roma. Fue una madrugada de Viernes Santo pasada por agua. En la Basílica de la Macarena, la Junta de Gobierno deliberaba si poner la hermandad en la calle o suspender la estación de penitencia. Finalmente, por los riesgos de lluvia, el hermano mayor, que por aquel entonces era el general don Antonio Ollero, comunicó que ese año no se realizaría la estación de penitencia, volviendo cada hermano a su casa desde la iglesia. Varios componentes de la centuria romana se entretuvieron un poco en una bodega de la Plaza del Pumarejo, donde normalmente paraban para tomarse algunos vinos. Ese mismo día entró en la bodega un policía o guardia de asalto de paisano, que aprovechó que el dueño invitaba para tomarse también algunos vinos. Cuando el alcohol empezó a hacer efecto, este policía empezó a lanzar insultos al hermano mayor de la hermandad por no haber puesto la cofradía en la calle, y uno de los armados le empujó. La reacción del policía fue meter la mano en el bolsillo para sacar algo, presumiblemente la pistola, pero este armado fue más rápido y sacó su espadín para darle la mano, con tan mala suerte de que casi le corta una oreja, como San Pedro a Malco. El resultado acabó con el traslado de tres de los armados, que allí se encontraban vestidos con sus características armaduras y plumas, a la comisaría. Pasaron las horas y eran ya las 11 de la mañana del Viernes Santo, y allí seguían sin prestar declaración. Uno de los armados, que estaba en el bar aquella noche y no fue llevado a comisaría, fue a buscar al hermano mayor y se personaron allí para poder solucionar el problema. El oficial de turno, al ver al general Ollero, casi se cuadró delante de él. A sus órdenes, mi general, ¿qué desea usted? Pues hombre, que son ya las 11 del mediodía del Viernes Santo, haga usted el atestado correspondiente y permita que estos armados se vayan a su casa, que imagínese el numerito de ver a los armados a estas horas por la calle. Más quisiera yo, mi general, porque están aquí desde las 3 de la mañana, sin hablar, porque dicen que ellos dependen de Roma.